Il juego acerca del cual rondará toda la conferencia de hoy, ¿verdad? En términos generales es una herramienta esencial en el desarrollo psicológico de los niños. Un niño, si no está expuesto al juego, a lo lúdico, al juego, pues hay peligro de un desarrollo inarmónico. Es la base para facilitar la interacción con los niños y favorece aprendizajes más amplios. Ahora, los niños con el trastorno del espectro autista, le decimos autismo, pero realmente es un conjunto de dolencias, enfermedades relacionadas entre sí, presentan algunas dificultades en el área del juego, dificultades para aprender, dificultades para hablar, para comunicarse, etc. Y en ese caso, pues lo que es una herramienta esencial no puede actuar como tal herramienta en la formación del niño. Y bueno, la mayoría de los niños sí tienen un déficit de competencias sociales, de comunicación, de empatía, etc. Enseñar a los niños modalidades apropiadas de juego y apoyarles en este proceso de aprendizaje es un objetivo fundamental para fomentar tanto las habilidades sociales como el aspecto emocional y comunicativo, que como sabemos, pues en los niños con ese pertenece al espectro autista, pues tiene un gran déficit de comunicación, digamos, de manifestación de las emociones, etc. Para hablar de un tema tan importante, yo tengo razones personales para escoger este tema con cierta, no con frecuencia, pero sí, para que el público en general, el público habla hispana en América, pues oigan a verdaderos expertos en autismo. Y para hablar de un tema tan importante, repito, hoy tenemos a Valentina Pierre Mattei. Esta es la cuarta vez que nos acompaña. Es la tercera vez que la tenemos con nosotros. Es una psicoterapeuta cognitivo-conductual y ella es experta en autismo, precisamente. Y bueno, pues nada, no robo más tiempo. Sí, antes de continuar, vamos a poner los teléfonos en silencio, si os parece bien. Y vamos ya a iniciar. Muchas gracias por este esfuerzo que no me cabe la menor duda que hacéis para venir aquí. Y a ti, por supuesto, por fíjate, la cuarta vez ya, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a comenzar. Bien, gracias a todos por estar aquí. Y bienvenidos. Yo, como decía Gabriel, soy Valentina Pierre Mattei, soy psicóloga, psicoterapeuta cognitivo-conductual y especialista en autismo. Llevo algunos años aquí en España, como se nota soy italiana, así que tendré un acento durante todo el tiempo, lo siento. Entonces, hoy estamos aquí para hablar del desarrollo del juego en los niños con autismo. La primera cosa que quiero deciros es que antes de empezar me gustaría muchísimo hacer de manera que esta charla de hoy sea lo más posible interactiva, es decir, que cualquier pregunta, duda es bienvenida. Me gustaría poder aportar lo que pueda, aunque sea poquito, pero que podáis salir de aquí un poco con, no sé, las ideas más claras. No sé si alguien, alguno de vosotros conoce a un niño con autismo, ha tenido en familia, ha conocido por motivos laborales, entonces esto es muy útil aportar vuestras experiencias, si la tenéis. Si no las tenéis, vamos a intentar explicaros un poco de qué se trata. La primera cosa era intentar definir qué es el juego. Hay muchísimas personas, psicólogos, expertos y educadores que han dado una definición de la palabra juego y me ha costado mucho elegir una que sea la más adecuada. Al final he utilizado las palabras de Lev Vygotsky, que es un psicólogo muy importante que a mí me gusta muchísimo. He hablado del juego y dice que el juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental del niño. ¿Por qué hemos elegido esta definición? Porque al final lo que dice Vygotsky es que el juego es muy útil para los niños, no solamente con autismo, para todos los niños, para sobre todo aprender. ¿Por qué? Porque con el juego, como dice él, de manera consciente y divertida, el niño puede centrar su atención, concentrarse, expresarse, regular sus emociones, memorizar, puede hacer muchísimas cosas. Y de hecho, hoy en día las intervenciones mejores, no más modernas, decimos, aparte de las antiguas que sin duda nos han ayudado a crecer y son buenas bases, pero las intervenciones más modernas utilizan el juego como herramienta de enseñanza. Entonces me parece muy bien empezar por aquí, por esta definición.
Otra cosa que quiero enseguida un poco describir de forma muy breve son los síntomas de los niños que sufren TEA, que TEA es el acrónimo de Trastornos del Espectro del Autismo. Nos sirve mucho una explicación muy breve de todo esto para entender mejor cómo poder ayudar a estos niños a desarrollar un juego lo más posible parecido al juego de los niños que llamamos con desarrollo típico, decimos. Entonces, ¿qué tipos de características tienen estos niños con TEA? La primera cosa es deciros que cada niño con TEA es un mundo. Claro, ya cada niño es un mundo. Cada niño que sufra este tipo de trastorno es diferente al otro. De hecho, la dificultad de tratar esta problemática está en las características de la misma. Es decir, que es muy complicado, muy difícil encontrar dos niños con TEA que presenten las mismas características. Mientras que con otras patologías, con otras síndromes genéticas, es más fácil encontrar niños parecidos. Por ejemplo, ahora siempre generalizando, niños con síndrome de Down, es muy fácil encontrar niños que tengan un perfil parecido, más o menos. No hay muchas diferencias dentro del desarrollo. Mientras que nuestros niños con TEA sí que son muchísimo diferentes el uno del otro. Pero en todas estas diferencias, como que vemos tres áreas comunes. ¿No? Que son, una área es la dificultad de la interacción social, otra es la dificultad en el área de la comunicación y del lenguaje, y la tercera área es el área de la conducta. La mayoría de los niños con TEA presentan problemas conductuales. Me explico mejor, ¿qué significa dificultades en la interacción social? Esto es muy importante a la hora de tener en cuenta el desarrollo del juego, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa interacción social? Desde que los niños con TEA son súper pequeños, por ejemplo, desde que son bebés, podemos ver ya dificultades en esta área. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dificultades a interactuar con la mamá, con el papá, y si tienen hermanos o hermanas. E insisto, ya, por ejemplo, en la época de lactancia, ¿no? De la lactancia, que es una época muy, muy importante, donde se crea el vínculo especial entre mamá y niño, y allí se ven algunos problemas, por ejemplo, de falta de contacto visual, ya en el momento de la lactancia. Por eso, en los Estados Unidos, en España todavía no, pero creo que estamos cerca, en los Estados Unidos pueden hacer diagnósticos súper precoces, muy precoces, ya con menos de un año de edad, ya los primeros meses de vida del bebé, porque es normal, es natural, quien es mamá lo sabe, y también quien es papá, claro, que en el momento de la lactancia o del biberón, la primera cosa que se desarrolla entre mamá y bebé o papá y bebé es el contacto visual. Es un momento como especial, es decir, que los niños con desarrollo típico, todos miran los ojos con una mirada además muy intensa en la mamá o el papá. Digo, el papá si da el biberón, es igual, una diferencia. Pero en nuestros niños con TEA, esto es una primera señal de que hay algo que no funciona bien. Es decir, que si nuestro niño no nos mira a los ojos cuando le damos de comer en estas etapas, ya es una señal de posibles dificultades. Insisto, posibles, a lo mejor no es nada, pero es una señal de alarma, ¿no? Que nos alarma. Y esto, si esta falta de contacto visual sigue en el tiempo, como es en la mayoría de las veces, claro, conlleva problemas de interacción social. Porque claro, si no comparto el contacto visual, ¿cómo hago para jugar con los demás? Es la primera cosa. Aparte del desarrollo del lenguaje, que también es un problema, pero el contacto visual es la primera habilidad que se desarrolla en la socialización, decimos. Luego, dificultades en el área de la comunicación y del lenguaje, que significa, aquí hay un amplio abanico de síntomas, diría, de características. Hay algunos niños con TEA que se llaman, decimos entre comillas, no verbales, que no poseen el lenguaje verbal, y entonces no hablan. Esto no significa que sean mudos, no, tienen las mismas cuerdas vocales que yo, que vosotros, pero no utilizan el lenguaje de forma funcional, no saben hablar, emiten algunos sonidos a veces, pero no forman palabras para comunicar los deseos, las necesidades. Y luego hay el otro opuesto, ¿no? Este es un opuesto, decimos, de problemas importantes, ¿no? El otro opuesto contrario, donde hay niños con TEA que saben hablar perfectamente, hasta con un lenguaje mejor que nosotros, y que tienen la parte de TEA, que se llama autismo alto funcionamiento o síndrome de Asperger,
¿no? Se llama así, es decir, niños con un cociente de inteligencia superior al nuestro, perdonadme si os incluyo, pero superior a la norma, decimos, a la media de las personas. Y estos niños tienen un lenguaje peculiar. Por ejemplo, he conocido a niños de 5 años que hablaban como un libro ya, es decir, insisto, con un lenguaje muy, muy desarrollado. Y también esto es una señal de que hay algo que es raro, que no nos cuadra, no os cuadra. Y es un problema social, porque claro, a la hora de interactuar con los demás, un niño de 6 años, de 5 años, que habla como si fuera un profesor de la universidad, claro, los demás le ven raro, entonces es difícil interactuar y por consecuencia jugar. Entonces, el significado de todo esto que estoy diciendo es que no tenemos que pensar solamente en nuestro niño con TEA como el niño de la película Rayman, ¿no? ¿Me explico? Se llama Rayman, me sale la... Entonces, no es él. Ojalá todos fueran como él. No, hay niños que tienen problemas más importantes. Pero lo importante es que sepamos que hay una variedad enorme de niños con TEA. Y luego, otra cosa común es, son problemas comportamentales. La mayoría de los niños presentan problemas de conductas más o menos graves. ¿Qué significa problemas de conducta? Conducta disruptiva hacia los demás, hacia ellos mismos, y hacia los objetos. Esto normalmente se desarrolla así, con diferentes gravedades, claro. Y además, una cosa un poco típica, que son las que se llaman estereotipias, es decir, movimientos, cosas raras que hacen con los objetos, con el cuerpo, etc. Luego, más adelante, lo profundizaremos. Pero estas son las áreas de problemas donde se encuentran nuestros niños. Ahora, ¿cómo se desarrolla el juego en los niños con desarrollo típico? Voy a hacer referencia a Piaget, que creo que algunos de vosotros conocen. Y él, Piaget, nos habla de diferentes etapas de desarrollo del juego. La primera etapa es sensomotora, se desarrolla alrededor desde el nacimiento hasta los 2 años. ¿Y cuáles son los tipos de juegos que un niño pequeño desarrolla? Empieza a hacer uso de la imitación, de la memoria y del pensamiento. Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando son ocultados, por ejemplo, en el famoso juego del cucutrás. ¿Por qué se ríen tanto los niños con desarrollo típico? Porque la mamá o el papá se esconden y luego vuelven a aparecer. Y este juego le encanta, le hace mucha gracia. Pero nuestros niños con TEA, que luego lo voy a decir, pero esto no se desarrolla en ellos, por ejemplo, la conciencia de, o por lo menos no en todos, de saber que un objeto desaparece y vuelve a aparecer. Y siempre, pero hablando del desarrollo típico, en esta edad se desarrollan actividades dirigidas a metas específicas. Voy a jugar con la pelota porque quiero poner la pelota en una cesta, por ejemplo, etcétera, etcétera. La segunda etapa es la etapa preoperacional, que se desarrolla de los 2 a los 7 años. Y en mi opinión es la etapa más divertida de los niños en general. Si tenéis nietos habréis visto qué bonito es tener niños de 2 a 7 años. Entonces, allí la parte más importante es el desarrollo del lenguaje, que abre muchísimas áreas de juego y de diversión. Entonces, el juego no es más físico, ¿no?, con objetos, sino es también simbólico, funcional y simbólico, se empieza a desarrollar. Por ejemplo, el juego simbólico es imaginar que mi escoba es un cohete. Entonces me pongo allí y hago como si fuera un astronauta, no sé, cosas así. Y es una etapa, insisto, muy, muy divertida y muy bonita para compartir con nuestros hijos o nietos. Se desarrolla el pensamiento lógico, pero siempre en esta edad le resulta difícil, como hemos puesto aquí, considerar el punto de vista del otro. La teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? Muy, muy brevemente, pensar que los demás tienen emociones y pensamientos diferentes de los nuestros. Por ejemplo, un niño con desarrollo típico de 4 años, al que, no sé, le encantan los perros, se sorprende mucho si a otro niño le da miedo, porque piensa que todo el mundo tenga la misma perspectiva que él, ¿me explico? Y esto es perfectamente normal hasta alrededor los 6, 7 años, como dice Piaget. Pero luego, claro, a partir de los 7 sí que se desarrolla esta teoría de la mente que ayuda a los niños a desarrollar la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, sufrir con el otro y todas estas áreas del desarrollo.
Luego, la otra etapa habla de operaciones concretas, de los 7 a los 11 años, donde el niño es capaz de resolver problemas concretos de manera lógica, activa, y de clasificar y hacer series. Entonces, todos los juegos de clasificación, de lógicas, están muy adecuados a esas edades. Y luego, la última fase es la de las operaciones formales, desde los 11 años hasta la edad adulta, donde el niño es capaz de resolver problemas abstractos de manera lógica, su pensamiento se hace más científico y desarrolla la identidad social, de género, todo. Es una etapa súper importante también. Esto, luego, una vez que ahora hemos hablado un poco del desarrollo típico, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a proponer algunos juegos a los niños con TEA. ¿Y cuáles son? Nuestros niños con TEA presentan algunos retrasos en la adquisición de algunas etapas motoras que son fundamentales para el desarrollo de motor y cognitivo también. Como por ejemplo el gatear. La mayoría de los niños con TEA pasan del estar sentados en el suelo o arrastrarse un poco al andar. Saltan, algunos, no todos, insisto, saltan la fase de gatear. Esta es una cosa importante porque, claro, con el gateo el niño experimenta muchas cosas, como, por ejemplo, puede explorar objetos y cosas sin que sea la mamá o el papá a ayudarle, se hace más autónomo, experimenta cuánto puede alejarse de su mamá, de su papá. Son fases importantísimas para el crecimiento cognitivo. Y nuestros niños con TEA, insisto, no experimentan esta fase. Y una vez que hayan empezado a andar, no tiene sentido enseñarle a gatear, porque claro, han pasado ya a otra fase. Entonces se crea como un agujero, diría, en el desarrollo, como una falta de algo en la experiencia del niño. Luego, tienen características de deambulación atípicas, como caminar de puntillas, o tienen algunos aspectos motores de ser un poco, ¿cómo puedo decir? No me sale la palabra, no muy ágiles. Entonces, por ejemplo, corren de forma desordenada, dificultades de coordinación, dificultades de motricidad, tanto gruesa como fina, por ejemplo, a la hora de hacer la hora de educación física, por ejemplo, los profesores nos dicen que tienen problemas, que no saben coger la pelota, no saben lanzarla. Problemas de motricidad fina, por ejemplo, toda la parte de preescritura, de escribir, colorear, le cuesta muchísimo, porque la presa pinza no la tienen o tienen mucha dificultad para desarrollarla. Entonces, algunos juegos que donde esta habilidad sea involucrada, los niños con TEA no se acercan. Por ejemplo, insisto, esto de colorear, de dibujar, que a los niños de 3-4 años le encanta normalmente, descubren el mundo de colorear y de escribir. Luego presentan estas estereotipias de que ya he hablado un poco. Por ejemplo, ¿qué hacen? Se interesan mucho a los objetos, por ejemplo, o a partes de objetos. El ejemplo clásico que siempre se hace es que un niño coge un coche y en lugar de jugar de forma adecuada, no sé, en una pista, por ejemplo, mira las ruedas y le gusta más mirar las ruedas que giran en lugar que jugar con el coche. ¿Me explico? Entonces esto, claro, es un obstáculo al juego compartido, por ejemplo, con los demás, porque los demás niños empiezan a jugar haciendo carreras y nuestro niño a lo mejor está más allí enganchado con este juego de las ruedas, ahora lo exagero, pero para que os podáis tener una idea, está más dispuesto y ocupado en hacer este juego que no a jugar con los demás, ¿no? Sobre las estereotipias podría hacer muchísimos ejemplos, pero, no sé, me sale, por ejemplo, el último que vi de un niño que tiene 5 años y que tiene un nivel cognitivo bueno y tiene un nivel muy leve, pero, por ejemplo, el otro día estábamos en su casa y yo estaba contándole algo y él no me escuchaba y me he dado cuenta que estaba mirando su tele apagada y que había como un color, como de arco iris, una luz que creaba un arco iris, no, la luz del sol que entraba por la ventana, creaba un arco iris y él estaba enganchado mirando el arco iris de la tele y no podía escucharme y no podía jugar con el hermano que estaba allí porque estaba enganchado en sus cosas. Le gustaba muchísimo mirar este efecto luminoso, me explico, de luz. Okay.
Entonces, son todas estas cosas un poco raras que también llaman la atención cuando vemos por la calle un niño que mueve las manos, que salta, que tiene, que grita, que emite algunos sonidos. Todo esto está dentro de las estereotipias, que no son solamente de niños con TEA, también niños con, por ejemplo, retraso mental o otros tipos de discapacidades tienen, y, por ejemplo, síndromes genéticas, etcétera, etcétera. Pero llama más la atención a nivel social, ¿no? Porque por la calle nos damos más cuenta. Y luego la dificultad en la imitación, que es una parte central de la intervención en el juego, luego lo miraremos, lo veremos mejor, y dificultad en la utilización y comprensión de los gestos. Estas dos últimas partes son los aspectos más críticos, unos de los aspectos más críticos. ¿Por qué? ¿Cómo aprenden a jugar los niños con desarrollo típico? Claro, por un lado allí a ellos les sale natural, ¿no? Es espontáneo. Pero hay juegos que tienen que aprender, como todos. ¿Y cómo aprenden? O hay una persona que se pone allí y le enseña, o si no, al no ser posible esto, que no siempre es posible, aprenden observando lo que le pasa alrededor, observando a los demás, observando a los compañeros del colegio, de la clase, lo que sea. Nuestros niños con TEA presentan una dificultad allí, y las investigaciones hoy nos dicen que es un problema incluso neurológico de los neuronas espejo que están en nuestro cerebro, que, donde allí tienen un problema nuestros niños con TEA de no sé exactamente qué, no sé explicaros porque no soy médico, pero allí hay un problema de desarrollo. Entonces, no pudiendo imitar, es más difícil desarrollar no solamente el juego, sino muchísimas más habilidades. Y luego también la comprensión de los gestos, ¿sabéis? Los gestos que se hacen los niños como en una clase, por ejemplo, o esto, o no sé, cuando el profesor habla, el otro hace como para un poco tomar el pelo. Todos estos gestos, nuestros niños con TEA le cuesta entenderlos. Entonces, se quedan un poquito más fuera de la interacción social con los demás. ¿Okay? ¿Cómo se desarrolla el juego en los niños con TEA normalmente? Y aquí he puesto una comparación entre desarrollo típico y TEA. Hablando de tipología de juego en general, no he podido poner una edad, porque claro, como he dicho, cada niño es diferente y no se puede hablar de una edad específica donde se desarrolla un juego para los niños con TEA. Me explico, porque cada uno, insisto, es muy diferente el uno del otro. Entonces, el primer tipo de juego es la manipulación sencilla. ¿Cómo se desarrolla el desarrollo típico? Se explora el ambiente, se utilizan los sentidos, son juegos causa-efecto y hay una variedad de acciones con los objetos manipulados, ¿no? En los niños con TEA, la repetición es sencilla y limitada, siempre casi de los mismos patrones de juego. Las manipulaciones a veces son repetitivas y estereotipadas. Por ejemplo, si juegan con bloques para hacer una torre, los niños de año y medio o dos pueden hacer una torre y los nuestros a lo mejor cogen las piezas y las chocan el una contra la otra o en el suelo y se pierden en estas manipulaciones que no son funcionales al desarrollo del juego, de verdad. Juego de combinación es el otro tipo de juego. Y en el desarrollo típico se hacen conexiones significativas entre los objetos. Por ejemplo, en los bloques, no solamente hacer una torre, sino en las clásicas construcciones, los legos, ¿no? Los niños con desarrollo típico consiguen hacer conexión entre una forma y otra, y los niños con TEA, algunos no lo consiguen. Otros son genios, es decir, que insisto, todo esto es muy individualizado. Otros son muy buenos, saben hacer los bloques mejor que los demás. Pero en algunos hay también una falta de exploración de estos materiales y le gusta repetir siempre casi la misma combinación de juegos. Es lo que otra cosa típica, ¿no?, que se dice es que los niños con TEA ponen todos los objetos en una fila. Este es un síntoma, ¿no? Entonces quieren poner todos los bloques en una fila o todos los números en una fila. Siempre me ha pasado en estos días, el último niño que hemos visto, que jugando con los números, eran los números de estos que se podían poner en la nevera, etc. Yo empecé a poner los números así al azar para ver qué hacía y él empezó 1, 2, 3, es decir, quería exactamente ponerlos del 1 al 10. Y si yo intentaba ahí entrar en el juego y cambiar el orden, tenía problemas de conducta. Entonces, este tipo de cosas.
Luego el juego funcional. Nuestro niño con desarrollo típico entiende de forma natural la función de los objetos. Entiende que el vaso se utiliza para beber, entiende que un teléfono o juguete sirve para hablar por teléfono. Lo entiende de forma natural. Nuestros niños con TEA, en la mayoría de los casos, no saben utilizar el juego de una forma funcional, por la función que es típica del juego, ¿no? Y poseen un uso estereotipado siempre de los objetos. No siempre saben jugar con los objetos que tienen y hacen otras cosas. Y por último, el juego simbólico. El juego simbólico, claro, consiste en el ejemplo de la escoba del cohete que he hecho antes, ¿no? Es decir, que utilizar un juego como si fuera otra cosa. Entonces, no sé, millones de ejemplos. No sé, un vaso, vamos a pensar que es un teléfono y voy a llamar al abuelo o a la abuela que está en casa. En mi caso, voy a llamar al abuelo que está en Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces, diferentes usos de los objetos. O utilizo una cuchara como si fuera un gorro. Entonces, me lo pongo y mira, mamá, qué bonito mi gorro, ¿no? Y esta es una síntoma de TEA. Es decir, que los niños con TEA, la mayoría es un síntoma, perdonadme. Y la mayoría de los niños con TEA no desarrollan el juego simbólico, presentan dificultad en los conceptos más abstractos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el juego en los niños con TEA? Hemos dicho, falta de juego de imitación, es un poco un resumen de lo que hemos estado diciendo hasta ahora, antes de seguir con otras cosas. Presentan dificultades en las relaciones sociales con este escaso contacto visual, problemas sensoriales y falta de habilidades sociales. Una paréntesis de lo que son los problemas sensoriales. Algunos niños presentan algunos sentidos que son como con algunos problemas. Por ejemplo, un niño que he conocido tenía problemas con los ruidos, ¿no? El aspecto sensorial del oído. Entonces, ¿qué hicimos? No podía absolutamente participar en algunos momentos de la clase, como por ejemplo el comedor. Le costaba mucho ir al comedor, le costaba mucho ir al patio y no podía disfrutar de estos momentos porque tenía un problema como que escuchaba los sonidos de una forma exagerada respecto a cómo los escuchamos nosotros. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de intervenir, de hacer algo con este niño. Y en este caso, nada, hicimos todo un programa donde le pusimos cascos, al principio cascos con música y luego, poco a poco, ahora no os estoy contando para no salir del tema, pero luego poco a poco retirar los cascos, etcétera, etcétera. Pero es un aspecto importante entender nuestro niño dónde tiene las principales dificultades sensoriales. Por ejemplo, a algunos niños no les gusta utilizar, tocar diferentes texturas, por ejemplo, no les gusta ensuciarse, no les gusta manipular colores o cosas que tengan una textura determinada. Y luego hemos dicho ya, juego estereotipado, intereses restringidos, prefieren el juego solitario y prefieren jugar con los objetos en lugar que con las personas. Entonces, en el patio de un cole podemos ver a los niños que juegan juntos, un grupito de niños, y nuestro niño que está entretenido, que está bien, que no sufre, está bien, está encantado de jugar solo y con sus cosas, pero prefiere jugar solo. He dicho no sufre. Hay algunos niños que decimos que por naturaleza prefieren jugar solos. Y es también así, yo he conocido muchísimos niños con TEA que prefieren estar solos. Pero hay otros que son igual, de porcentaje diría, que sí que quieren interactuar, que sí que sufren, que quieren tener amigos, que quieren interactuar con los demás. Pero el problema es siempre hay un problema porque no saben cómo hacerlo. Y en estos casos, claro, en los dos casos, en mi opinión, hay que poner en marcha un programa para enseñarle habilidades sociales y juego. Pero para decir que hay una parte de niños que eligen no ponerse en los grupos y otros que no saben cómo hacerlo. Hay esto un poco en general. Luego, prefieren el juego de tipo perceptivo sensorial y con objetos. Y hay una falta de atención compartida. La atención compartida que es mira el avión que vuela y si la mamá lo dice, el niño mira el avión, nuestros niños no responden mucho. Si le dices mira el avión que vuela, a lo mejor se entretienen con otras cosas. Si no siempre miran en la misma dirección de lo que le señala la mamá o el papá. Hasta aquí me gustaría saber si tenéis preguntas, dudas. Sí,
Sí, exacto, muy buena pregunta, gracias. Esto es importante, es decir, cómo se empieza una intervención en, en estas áreas, ¿no? Bueno, la primera cosa es que ir muy despacio y con mucha paciencia por parte de los adultos, es decir, que nunca, ¿cómo puedo decir?, obligar o nunca insistir para crear un problema de conducta grave en este caso. Entonces, lo que yo estaba haciendo era una evaluación, entonces he intentado, allí sí que he metido mucho para ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Pero normalmente, ¿cómo haría con un niño que quiere siempre hacer las cosas de una determinada forma, quiere siempre hacer la fila de números? Yo empezaría por quitar, por ejemplo, un número a la vez, sin que quitarle toda la fila, ¿me explico? Intentar yo entrar en su juego quitándole un número a la vez, porque, como justamente dices, luego a la hora de ir al colegio, los demás niños, a los demás niños le da igual, y le van a quitar todo sin pensarlo dos veces. Entonces, hacer una intervención donde se trabaja poco a poco para luego llegar a flexibilizar al el niño, hasta que no llegue a aceptar que pueda compartir el juego de números con otra persona y que sea la otra persona que haga lo que quiera y nuestro niño acepte. Y esto, la base de todo esto es, ahora entramos más en la intervención de forma más específica, la base de todo esto es utilizar mucho la motivación del niño, es decir, enfocarnos mucho en la motivación del niño, es decir, ¿por qué mi niño con TEA tiene que estar allí aguantando que yo le desordeno los números? No, él prefiere irse y hacerlo en otro lugar, ¿me explico? Entonces allí se trabaja la motivación, ¿de qué forma? A través de reforzadores positivos, a través de decirle, mira, ahora voy a jugar contigo, cuando terminamos de jugar de esta forma, luego podemos hacer otra cosa, que a ti te guste. De esta forma, de esta manera, nuestro niño es más flexible a la hora de aprender, por ejemplo, a tolerar, ¿no?, la cercanía de los demás. Y luego otra cosa, a la vez que siempre se hace, intentar aumentar los intereses del niño, es decir, que esta es la base también en el juego. Nuestros niños tienen, como hemos dicho ya, intereses repetitivos, restringidos, entonces allí que se olvide un poco de los números en fila, ¿me explico? Que podamos enseñarle, proponerle otros juegos, que ahora vemos cómo y cuándo y por qué, para que él pase más tiempo con nuestras actividades que no con las suyas, no enganchado en sus, decimos, estereotipias. Y normalmente cuando se empieza una intervención basada en el juego, al final, si al niño le gustan los juegos que le proponemos, tiene menos tiempo a disposición para hacer sus estereotipias. Y luego, por otro lado, si hace estereotipias alguna vez durante el día, tampoco pasa nada. Es decir, no podemos pretender que el niño, me explico, a lo mejor lo necesita, ¿no? Sobre todo si ha pasado un día entero haciendo terapia, haciendo actividades, ha ido al cole. Si necesita un rato, 10 minutos al día, hacer sus filas, no pasa nada, en mi opinión. Es decir, no tenemos que ser muy, muy estrictos en decir, no, nunca más en tu vida harás la fila. ¿Me explico? Entonces, por un lado esto, por otro lado, reforzamiento positivo. Y por tercer punto es aumentar los intereses. Llega el punto en el que el niño, no todos, pero la mayoría, prefieren nuevas actividades en lugar de las antiguas estereotipadas. Sobre todo si se enseña desde el principio un juego de forma correcta, sin permitir hacer estereotipias. Esto es un poco, no sé si he contestado. ¿Más cosas? Sí. Una pregunta, igual me falta un poco. Entiendo que puede haber un problema neuronal que vamos a apuntarle, ¿no? Entonces, la pregunta a fondo que le hago es, el problema, entiendo, o creo que es así, es desde el momento de la protección, desde los primeros días del embarazo, del primer mes, ahí ya, con la ciencia muy avanzada, se podría detectar el tema. No, no se puede detectar, es decir que... ¿Y a futuro, dentro de...? Bueno, sí, buena pregunta. Al momento actual hay muchísimas causas del autismo, ¿no? Sabemos que hay algunas teorías que están descartadas y otras que tienen más respaldo científico. Entonces, hoy en día hay una parte de investigación que se dedica a investigar justo cuál es la causa. Y hay para algunos niños hasta han detectado genes específicos que están relacionados con el autismo. Pero esto vale para algunos niños, no para todos. Es decir, que a lo mejor hay un niño que tiene un problema en un gen determinado y desarrolla autismo.
pero no es una verdad absoluta, ¿me explico? Y luego, siempre muy en general, decimos que hay dos tipos de autismo. Uno que se desarrolla desde el nacimiento, entonces desde que nace, pero no se puede detectar en el embarazo, no existe esta posibilidad. Y luego, otra forma de autismo donde nuestro niño con TEA se empieza a desarrollar de forma, decimos, típica, normal, hasta año y medio, dos, más o menos, y luego hay una pérdida de habilidades. Entonces, esta es otra forma de autismo, que se desarrolla alrededor de año y medio, dos años. Entonces, no lo sabes. Cuando el niño tiene un año, no lo sabes que tiene. Pero, claro, en mi punto de vista, aprovecho para decirlo, las investigaciones dicen que lo mejor es intervenir lo más precozmente posible. Porque, claro, dicen, aconsejan hasta antes de los 3 años de vida o antes de los 5, porque allí el cerebro es muy flexible. Entonces, el niño, si recibe las estimulaciones adecuadas, que tienen que ser muchas, también esto lo dicen hoy las investigaciones, muchas estimulaciones para que el niño pueda mejorar lo más posible. Y claro, no sabemos dónde llegar porque no sabemos hasta dónde pueda mejorar, pero sí que sabemos que una intervención precoz e intensiva está recomendada por todos los profesionales. Por mí que hago un tipo de tratamiento específico que se llama ABA, por otros compañeros que hacen otros tratamientos, pero todos decimos, tenemos diferencias, pero todos decimos que hay que intervenir lo más pronto posible para ayudarlos a recuperar. Pero entonces, ¿el problema de los niños autistas es una cierta incapacidad intelectual o es incapacidad relacional? Muy bien. ¿O es una mezcla de todo? Exacto, es poco una mezcla, si puedo contestar, en el sentido, hay niños con TEA que tienen retraso mental, entonces si le vamos a pasar las pruebas de cociente intelectual, tienen un cociente intelectual inferior a la norma, y la mayoría de ellos no desarrolla el lenguaje verbal, o son los que decía antes no verbales. Y luego hay una parte que tienen un cociente intelectual superior y que no tienen problemas de retraso mental. Y allí tienen problemas sociales y de comportamientos. Y de lenguaje, en el sentido de comunicación. Por ejemplo, conozco algunos niños con síndrome de Asperger que hablan, pero no utilizan el lenguaje de forma funcional. Por ejemplo, saben pronunciar palabras y producirlas mejor que yo, pero no comparten el lenguaje con los demás, o no sé, no, de forma espontánea no empiezan una conversación, por ejemplo. Presentan problemas a la hora de empezar una conversación espontánea con los demás. Y allí hay un problema también social, como ya hemos dicho. Así que un poco una mezcla de todo. ¿Más cosas? Sí. ¿Quién pone nombre al final? Que yo en este momento tengo un Asperger entre interrogantes. Ya. ¿Cómo se hace para hacerlo? La madre te da información, viene el psicólogo educativo te da información, viene el pediatra te da información, todo esto, bueno, pues nada, el neurólogo, tal, 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 y entre esto pasan 3 años. ¿No? Sí, esto es un problema. Y esta niña, yo sé que, bueno, pues por otros casos que hemos tenido, está dentro del espectro. Pero, claro, ahora mismo no podemos intervenir a nivel del colegio porque no nadie ha puesto el nombre todavía. Entonces, ¿cómo estábamos en España ahora? Ya, regular, en el sentido que... pero regular, está mejorando la situación porque se puede hacer un diagnóstico de TEA a partir de año y medio, dos. Entonces ya se puede hacer. Luego, hay muchos centros que, a los que un poquito le da miedo poner esta etiqueta, porque es muy fuerte, es muy importante, ¿no? Y entonces se retrasa lo más posible. Es esto lo mejor que le ha pasado, que la alumna nadie le dice lo que tiene. Entonces, insisto, hay que luchar para que los niños puedan tener un diagnóstico precoz, pero no tanto para que tengan la etiqueta, no, para poder acceder a la intervención lo más temprano y precoz posible. Esto es un poco. Así que en España la media es un diagnóstico alrededor de los 4 o 5 años. Esta es la media. Que tampoco está mal decir que... Pero, claro, tendría que ser más precoz incluso. Tendría que ser a los 2, a los 3 años. Porque los niños cuando empiezan el colegio, ¿no? Ya allí estamos seguros
de poder detectar, 100%. Entonces, los 3 años ya es una edad límite. Insisto, incluso antes, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Italia, he trabajado con niños de 16, 18 meses, ya con rasgos. Entonces, luego allí, a lo mejor algunos se han recuperado, pero es mejor empezarlo más pronto. Luego, a mí como profesional, sinceramente lo digo, a mí casi que la etiqueta no me interesa. Es decir, no me interesa saber si el niño que tengo enfrente, qué tipos de TEA tiene, si tiene TEA, si tiene otros problemas. Porque los profesionales trabajamos para mejorar las características individuales. Me explico, si hay un problema vamos a encontrar la solución. Entonces yo, si no tengo un diagnóstico, a mí no me interesa. Yo empiezo si veo que hay algo que no cuadra, me explico, es decir, si la mamá o el papá o el colegio me señalan un niño y yo hago una evaluación, le veo y veo que hay algunas áreas críticas, recomiendo empezar sin esperar el diagnóstico, si no, claro, esperamos meses, pero claro, entiendo que para un papá o una mamá sea más importante tener este nombre, exacto, lo reclaman, y tienen, no todos, porque algunos no lo reclaman, pero a otros sí, y lo veo justo y es derecho. Pero insisto, es eso, alrededor de los 4 o 5 años. Por eso estamos aquí, por eso yo quiero un poco difundir este tema, para que llegue lo más posible a la gente común, como nosotros, que llegue el tema, que existe este problema y que hay que tenerlo en cuenta. Pero en general, y teniendo en cuenta lo que has dicho al principio, de que cada caso es un poco particular, y que es muy difícil establecer en este tipo de niños unas líneas generales de comportamiento, en general, ¿las líneas de educación de estos niños van en el sentido de incorporarlos con el resto de niños y que interaccionen lo mejor posible con ellos, o de que reciban una educación especial? Bueno, yo también aquí digo algo que es bastante revolucionario, pero sí, yo creo que lo importante es que los niños con TEA interactúen con los niños con desarrollo típico. Porque sí, porque si ellos empiezan a imitar, ¿no? Por fin empiezan a imitar y tienen modelos no muy positivos, claro, no se puede trabajar. Entonces, yo insisto siempre que la inclusión y la integración es lo mejor en nuestra sociedad. Tenemos que abrirnos todos a esto. Lo están intentando la Comunidad de Madrid haciendo esto de las aulas TEA. Es decir, que aparte de los centros de educación especial, que es una cosa aparte, pero están haciendo dentro de algunos colegios ordinarios, incluso aquí en Tres Cantos, en la mayoría, en algunos, hay aulas TEA, es decir, hay aulas donde están niños con TEA que reciben apoyo especializado durante algunos momentos de la mañana, pero en los demás momentos están en la clase con desarrollo típico. Que esto está bien, pero yo digo, de verdad lo digo, que creo que no es suficiente. Creo que lo mejor sería, en un futuro próximo, formar personas especializadas para que pueda tener en nuestro niño con TEA en clase un apoyo especializado. Yo creo que esto sería el futuro. Entonces, pero llegaremos, hay países donde hay esto, aparte Estados Unidos, pero incluso en Italia tenemos una ley que luego no es lo ideal, porque luego, claro, también allí tenemos problemas, pero que ley tenemos que los niños con TEA o con cualquier tipo de necesidades educativas especiales tienen por ley derecho a estar en la clase con los demás niños y reciben un apoyo especializado por parte de un profesor de apoyo, se llama. Y son como mucho 2 para cada clase. Yo me acuerdo, yo cuando era pequeña tenía en clase una niña con discapacidad, con necesidades educativas especiales. Y claro, hay también problemas, ¿eh? Porque allí luego los profesores no están especializados, no saben lo que es un niño con TEA. A lo mejor tampoco hay una selección de quién va a apoyar, porque, no sé, a lo mejor una persona que ha estudiado toda la vida, se ha preparado para apoyar a personas ciegas, se encuentra a tener que atender a una persona con TEA, ¿me explico? O viceversa. Entonces allí tenemos otros problemas. Pero eso, el futuro es esto, yo siempre lo digo, aunque sí puede parecer raro y un poco utópico, pero tenemos que llegar allí. Bueno, sí. ¿Eso no es un poco la idea que tiene al incluir en las escuelas a la aula TEA? ¿O la sí. ¿Un poco marketing? No, en teoría, bueno, luego si es marketing o no, no sé, depende de cada colegio. Pero yo con... Sí, esatto, non sa come farlo, è un problema.
Bueno, yo conozco colegios aquí en Tres Cantos incluso donde el aula TEA funciona súper bien, pero a otros que no. Y la filosofía de base pero es esta, que en esta aula se pueda tener, por un lado, una educación un poquito más especial e individualizada para los niños, porque si no me equivoco no son más de 4 o 5 niños para cada aula, pero que pueda, y los profesores, algunos, no todos, pero algunos están especializados en TEA. Esta es la suerte, encontrar un colegio donde estén personas especializadas en TEA. Y luego la idea es esta, de en muchos momentos, de entrar en la clase con los niños con desarrollo típico. Yo misma me acuerdo de un niño con el que tuvimos una experiencia muy buena, porque él iba a un colegio donde había un aula TEA, pero él pasaba al final como mucho una hora al día en el aula TEA. Solamente en los momentos más complicados, no sé, de la asamblea, cuando la profesora tenía que explicar cosas un poquito más teóricas, entonces nuestro niño se alejaba e iba. Pero todo el resto, incluso, no sé, me acuerdo las actuaciones de finales de año, y participaba de verdad, de forma activa. Entonces, no quiero ser pesimista, quiero también decir que existen buenas realidades en Tres Cantos como en Madrid, pero claro, no son la mayoría, falta trabajar todavía mucho. Bueno, seguimos un poquito más, ¿qué os parece? Entonces, los conceptos claves, ya lo hemos dicho, el juego es una herramienta educativa y todos los niños tienen derecho al juego. He puesto este ejemplo de la Asamblea de la ONU de hace un montón de años, donde dice que el niño deberá disfrutar plenamente de juegos y recreaciones y la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán para promover el goce de este derecho. Es decir, que en cualquier tipo de intervención no podemos olvidarnos de incluir una parte de juego. ¿Por qué? Porque nuestro niño con TEA puede aprender a jugar, pero claro, no es espontáneo. No podemos esperar a que nuestro niño con TEA juegue de forma espontánea. Es como si fuera un aprendizaje de una habilidad cognitiva, como si tuviera que aprender a leer, a escribir, tiene que aprender a jugar, lo mismo. Entonces, ¿por dónde empezar en la enseñanza de las habilidades de juego? Esto, los niños con TEA necesitan de un entrenamiento específico, acabo de decirlo. Y entonces, ¿cuál es el primer paso? Por primera cosa, insisto, lo repito y luego no lo repito más, pensar que hay que enseñar a jugar. No podemos dejar que el niño no juegue y centrarnos en que aprenda a escribir, ¿no? O que mejor que aprenda a escribir, quiero que el niño escriba, lo dicen a lo mejor tanto los maestros como algunos padres, en lugar de que aprenda a jugar, porque no tiene sentido que aprenda a hacer un puzzle. Pero no, es justo al revés, porque el juego, aparte de todo lo que hemos estado comentando, es una buena base para luego, cuando el niño sea mayor, para que aprenda a tener habilidades de tiempo libre, por ejemplo, adecuadas. Entonces, insisto, es la base de cualquier tipo de terapia, creo. Y luego, ¿cómo se empieza? Se hace una evaluación inicial, altamente individualizada, que en la mayoría de las veces no es un test, aunque porque que yo sepa no existen tests de juego. Es decir, que hay algunas pruebas estandarizadas donde se evalúa el juego, pero las evaluaciones que hacemos son más cualitativas, en el sentido de observación, de presentar los juegos más o menos que correspondan a la edad cronológica. Y en base a esto se hace una evaluación y se realiza una intervención, que insisto, como habréis entendido, la intervención es altamente individualizada, no hay un programa estándar que se aplica para cada niño. Se crea un programa hecho a medida para nuestro niño. Luego, ¿cómo se hace? ¿Por dónde empezar? Imaginemos que tenemos un niño que no sabe jugar y no sabemos por dónde empezar. El primer paso es crear un ambiente rico de estimulaciones. Os hago un ejemplo, me salen muchos ejemplos, espero que sea útil. Vi la casa de un niño con TEA de 5 años. Bueno, cuando entré en esta casa estaba vacía, en el sentido que justamente la familia me decía, el niño no sabe jugar, entonces yo no le compro juguetes, porque si no hace estereotipias con estos juegos. Y le entiendo perfectamente, es normal, pero por un lado la casa era como neutra, me explico, no había, la habitación del niño sí tenía cosas de cama, de alfombras, etcétera, pero no tenía juguetes, porque esta familia justamente no sabía qué tipos de juguetes comprar para el propio hijo. Entonces, la primera cosa es crear un ambiente rico de estimulaciones, que sea el niño
puesto en una situación de recibir muchas estimulaciones. Entonces, los juguetes, además, no podemos decirle, toma, este es el juguete nuevo, como se hace con cualquier niño, ¿no? Toma, este es tu puzzle, juega, ahora jugar. No, tenemos que presentarle el juego de una forma divertida, atractiva, motivadora, compartir con el niño el juego, aunque sobre todo si es una persona significativa que propone el juego. Incluso las personas que trabajan con mi equipo siempre le digo, no tenéis que dar el coche, toma, te has ganado el coche. No, tienes que jugar con el niño al coche, porque la presencia de una persona, aparte que es un entrenamiento para las habilidades sociales, para nuestros niños, y luego enriquece el valor del juego. Yo lo veo incluso en los niños con desarrollo típico, si juegan solos a un puzzle, a lo mejor lo hacen. Pero si otra persona entra en el juego y empieza a comentar lo que ve, empieza a decir cosas divertidas, etc., nuestros niños se lo pasan mejor. Y luego, establecer rutinas de juego. Es muy importante en un niño con TEA decidir, este es el momento en el que vamos a jugar. No dejar al azar, ¿no?, el momento juego, como le voy a dejar algunos juguetes en la habitación a ver si se acerca. No, decir, ahora vamos a jugar con un material determinado. Entonces, establecer un momento de juego. Anticipar lo que va a ocurrir. Entonces, explicar al niño, mira, ahora vamos a jugar un rato con este puzzle. Explicarlo, anticiparlo. Si el niño entiende nuestro lenguaje verbal, mejor. Si no lo entiende, hay muchísimas otras modalidades para explicarle lo que vamos a hacer. Puede ser gestos si los entiende, pueden ser imágenes si entiende y puede leer, decimos, una imagen. Luego, coherencia en la familia. Si decidimos jugar, empezar a enseñar a nuestro niño a jugar con un determinado tipo de juego, que los papás se pongan de acuerdo y que empiecen los dos por el mismo, por ejemplo, porque ya a lo mejor es difícil para nuestro niño aprender un juego. Si los dos hacen cada uno una cosa diferente, vamos a crear un poco de confusión al niño. Aprovechar de sus intereses, porque es verdad que nuestros niños con TEA no juegan mucho, pero tienen un montón de intereses. Yo no conozco a un niño con TEA que no tenga un interés. Interés, ¿qué significa? Me gusta saltar. Bueno, empezamos por un determinado juego de saltar, o un juego donde se vean cosas que saltan, no sé, ranas que saltan, ¿no? Reproducir en el juego el mismo interés de nuestro niño. O no sé, a mi niño le encanta hacer pompas de jabón. Bien, empezamos por allí, para que nuestro niño tenga la motivación alta. Utilizar apoyo visual, como he dicho, esto diría, está bien, pero no con todos, porque esto también no es una cosa que vale con todos los niños, porque hay algunos niños con los que el apoyo visual no sirve, simplemente porque no discriminan a lo mejor, me explico, una foto de otra. Y hay otros también que hasta le molestan las imágenes, le molestan o se pierden a jugar con las imágenes. Okay, entonces esto también hay que evaluarlo. Y luego delimitar el área de juego es muy útil, por ejemplo, en su habitación o en el colegio, tener un área donde sabemos que el niño tiene que leer, tiene que escribir, tiene que concentrarse, y una alfombra de juego, por ejemplo. Un poco lo que hacen en los colegios, ¿no? De los rincones, ¿no? Los rincones de cocinita, etcétera, etcétera. Esto viene muy bien a nuestros niños con TEA, saber a nivel visual dónde tienen que ir para hacer determinadas actividades, por lo menos al principio, para que vayan acostumbrándose. Y luego hablar con un lenguaje sencillo, evitando darles mensajes confusos. Una cosa súper importante es, sobre todo cuando el niño es pequeño, a lo mejor todavía no habla y no sabemos cuánto entiende, no llenarle de información, no hablarle muchísimo, porque otro ejemplo que siempre hacemos es, imaginemos que vamos a viajar a China, ¿no? Vamos a China y hay un montón de personas del lugar que nos hablan y quieren que hagamos algo. Y nos hablan. Y nosotros no contestamos porque, claro, no entendemos. Y los chinos, en lugar de parar de hablar, insisten. Entonces nosotros también vamos en tilt, es decir, que cerramos el interruptor del cerebro, apagamos. Como decir, mejor que yo no escuche estos chinos porque no entiendo nada y me cierro y voy a hacer lo que más me gusta, que es, no sé, hacer las filas, por ejemplo, porque me lo paso mejor. ¿Okay? Entonces, es súper importante hablar con un lenguaje sencillo y claro, sin añadir muchas palabras al principio.
ejemplos de visuales de situaciones de juego que hemos visto. Por ejemplo, el área de juego, aquí bien delimitada, bien organizada, la alfombra, allí se va a jugar. Mientras que cuando quieres y tienes que colorear, nos ponemos en esta mesita de aquí, por ejemplo, organizamos una área de, más estructurada si queremos. Luego, juegos que se pueden hacer como iniciales, el cucutrás, las pompas de jabón si le gustan, que es un juego compartido muy bonito en el sentido que yo participo contigo en tu actividad favorita. Y si hay otros niños que se pueden involucrar desde el principio, si hay hermanos, primos, personas que quieran participar, está muy bien porque así se entrena también el aspecto de compartir una misma actividad. Y esto aquí, hacer cosquillas, este juego con mamá y papá. Y este he puesto un ejemplo de cómo estructurar actividades, pensando en niños, por ejemplo, un poquito más avanzados, ¿no? Explicarle, mira, ahora vamos a jugar con este y este juego. Y luego cuando has terminado, no sé, nos vamos a tomar un descanso, vamos a merendar, lo que sea. Pero un poco con una, como si fuera, diría, una agenda, ¿no? Una agenda, antes vamos a hacer esto y luego vamos a merendar o lo que sea. Ayuda a los niños. La imitación es otra área donde quiero también enfocar. Yo creo que es la primera base de enseñanza, es decir, el primer paso que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo se enseña a jugar? Por ejemplo, de forma simbólica, que hemos dicho que a nuestros niños con TEA les cuesta mucho. Se empieza justo por la imitación, porque es imitando a los demás que luego nuestros niños llegan a jugar de forma simbólica. Y hay diferentes cosas que se pueden hacer para estimular la imitación. He puesto diferentes áreas que normalmente trabajamos, pero casi prefiero poneros las imágenes, ¿no? Que hablan más que mis palabras. Entonces, juegos de imitación con movimientos y bailes y música. Esto dependiendo del nivel, porque algunos niños con TEA, con algunos es suficiente hacer esto, por ejemplo, en un momento de la actividad escolar o en casa, pero para otros niños le cuesta más. Entonces necesitan de una intervención más individualizada, uno a uno, un adulto que hace acciones y el que imita al adulto. O hacer el juego que en Estados Unidos se llama Follow the Leader, en donde hay un jefe que se pone a hacer algunos movimientos y los demás niños que imitan. Esto también ayuda mucho. Otro ejemplo de desarrollar la imitación, esto por ejemplo de imitar no solamente movimientos, sino por ejemplo dibujos como este o bloques como los Legos, ¿no? Entonces una imagen que puede ser, en este caso es bidimensional, pero puede ser incluso 3D, entonces construimos un bloque de una determinada forma y nuestro niño lo copia. Por lo menos se entretiene y empieza a estar concentrado en una actividad. O juegos más de guiones de juegos, por ejemplo, jugar a la cocinita, jugar al doctor, jugar a la fiesta de cumpleaños, cómo se enseñan secuencias de juegos determinadas para que luego a la hora de interactuar con los demás, nuestro niño ya esté preparado. Claro, aquí no es necesario que haga cada cosa exactamente en el mismo orden, me explico, somos flexibles, le enseñamos que con una cocinita hay que preparar comida, que echar el agua, que poner la comida al horno y diferentes acciones que pueda hacer. O no sé, jugar al doctor, que pueda utilizar el termómetro, cosas así que se pueden hacer para luego compartirlas con los demás. Cantar con el niño también es una actividad muy, muy importante porque además allí el niño podría empezar a desarrollar los primeros sonidos, el lenguaje, completar nuestras canciones y esto es un poco en general bajo el punto de vista de imitación. Podría hablar 3 horas, pero nada, paro. Luego, juego con juguetes. ¿Cuáles son los juegos más adecuados, decimos, cuando estamos al principio de una intervención? Juegos de causa-efecto. Por ejemplo, abro, empujo un botón y sale algo, y sale, no sé, el payaso. O no sé, juegos que tengan un inicio y un final claro. Esto es súper importante porque nuestros niños saben, tienen que saber por dónde empezar y cuándo el juego ha terminado. Por ejemplo, un ejemplo es, luego os pongo fotos para que podamos verlo en lugar de escucharlo. Por ejemplo, puzzles, encajes, etc. Y luego juegos de turno.
y juegos de mesa con reglas claras. Es importante dividir el juego en dos áreas, juego independiente y juego compartido. Insisto mucho en el juego independiente. ¿Por qué? Porque está claro, aunque si esto a veces podría parecer raro, ¿no? Porque decimos, bueno, nuestros niños con TEA prefieren jugar solos. Entonces, ¿por qué le voy a enseñar juego independiente? ¿Por qué? Porque es importante que puedan tener habilidades para poder llenar su tiempo libre con cosas adecuadas, con actividades adecuadas. ¿Me explico? Entonces, que sepan qué hacer a lo largo del día, en una tarde, por ejemplo. Entonces, el juego independiente, para que el niño sepa por dónde empezar y dónde terminar, es mejor que sea muy claro. Por ejemplo, presentar un coche con una pista. ¿Qué hace el niño? A lo mejor se entretiene un segundo y luego ya no hace nada. Mejor que sea un juego con inicio y un final claro. Y luego el juego compartido de turno también, es decir, a lo mejor una vez que nuestro niño haya aprendido el mismo juego, se empieza a compartirlo con los demás. Ponemos una pieza cada uno. Cuando aprenda a hacer un puzzle, lo hacemos por turnos. Una vez lo hago yo, una vez tú. Esto, ejemplos. Y puzzles o... este juego de, no sé si lo conocéis, del dentista, sí. Que o le quitamos el diente o empujamos y llega el momento en que el cocodrilo come la mano, o jugar a la pesca, o juegos de mesa para niños más, claro, decimos, avanzados a nivel cognitivo, como el juego 1, donde hay reglas también, porque es importante que los niños aprendan a respetar las reglas, porque luego a la hora de compartir los juegos con los demás, tienen que saber, ¿no?, cómo jugar. Luego esto de encajes, de formas geométricas, y no sé, me ha salido la idea de poner parchís y oca, porque es lo de siempre, no sé, juego de oca, donde se trata de también desarrollar otras habilidades cognitivas, si queréis, los números, aprender a contar, y el parchís, los colores, siempre lo mismo, decimos un área matemática, si queremos. Y luego esto de la torre, hacerlo de turno, que se quitan los bloques y se derrumba la torre. Son algunas ideas para que tengamos unas ideas. ¿Los juegos compartidos tienen que ser compartidos con otros niños o con el profe o sus padres o personas mayores? Bueno, al principio el niño tiene que saber cómo funciona el juego. Entonces, en el caso del uno, ¿no?, al principio es el educador, que sea el papá, la mamá, el profesor o que sea la terapeuta, el terapeuta que va a domicilio. Es con esta persona que tiene que aprender el juego. Pero luego de allí tiene que abrirse a los demás. Entonces, claro, porque nuestro objetivo es la socialización y el juego con los demás. Entonces, se propone el uno, no sé, en 10 minutos en el patio. O se propone el uno con nuestro amiguito que invitamos a casa para hacer trabajo de socialización, por ejemplo. O con el hermano. Todo esto es importante que sea propuesto en otros ambientes, entonces que no sea solamente en casa con una determinada persona y esto. No sé qué hora es, me he perdido, porque... 8:10. 8:10, sí. ¿Delimitar los espacios de la actividad que está realizando está por encima de deambular? Porque estos son... Claro, claro. ¿Trasladan objetos y todo, aunque les interese? Sí. Sí, porque a lo mejor no saben qué hacer, entonces algo, claro, tienen que hacer. Y es súper importante esto, delimitar el juego, como decir, mira, exacto, el espacio. Esto lo vamos a hacer aquí y no te mueves de aquí, o lo menos posible, o por lo menos si se mueve, que luego sepa que tiene que volver para realizar el juego. ¿Vale? Esto es un poco... impulsividad, ya, sí. Claro, un poco obligando, ¿no? Sí. Bueno, pero esto se soluciona si el niño tiene luego acceso a algo positivo que quiera hacer. Por ejemplo, mira, vamos a realizar el juego, que cuando has terminado vamos a hacer pompas de jabón, por ejemplo. O no sé, con los niños más mayores que tenemos es, bueno, la famosa recogida de puntos, ¿no? No sé, hacemos el juego y te doy un punto. Y cuando tienes 5 puntos, el sábado podemos ir al McDonald's, no sé. Se puede, el refuerzo positivo, que es este que se llama así, al principio se puede utilizar mucho, pero luego, claro, hay que retirarlo poco a poco de la vida del niño. Entonces, así es. Luego, juegos para... fomentar la atención compartida. Voy un poquito rápida para no saturaros de conceptos.
Por ejemplo, las primeras formas podrían ser enseñar un dibujo a mamá, papá o al maestro. Crear la caja de las sorpresas. La atención compartida es también la sorpresa, ¿no?, que hay cuando abrimos algo. Ah, qué bien, he recibido un regalo, mira qué bonito esto. Entonces, la caja de las sorpresas, donde sacamos diferentes objetos y decimos, uy, mira un collar azul, uy, mira este, una nariz de payaso, cosas así que el niño pueda observar y pueda compartir con nosotros. Esconder juguetes y jugar a encontrarlos. Escribir o dibujar en la arena son ideas que salen en base a dónde viven los niños. Me salen ideas de juegos de playa porque en Italia trabajé años en una ciudad que estaba al lado de la playa. Entonces allí los niños iban a la playa desde mayo hasta octubre. ¿Y qué hacíamos? ¿No hacíamos terapia? Claro, sí, pero se hacía allí porque era demasiado obligar a los niños. Claro, no era ético ni bueno obligarlos a estar en casa, ¿no?, a hacer terapia. Entonces por eso me salen ideas de juegos de arena. Y señalar todo lo que pueda interesar al niño, no sé, por ejemplo, vamos a hacer compras con mamá y papá, vamos en el supermercado y nuestro papá, nuestra mamá dice, mira esto, mira qué bonito este otro, o no sé, paseamos por la calle, mira qué bonita la hoja, o mira el avión, todas estas cosas tenemos que hacerlas para estimular a nuestro niño. Ejemplo, esto, mirar por la ventana, aquí está solo, pero la verdad con otra persona mejor, mientras que llueva. O ir al zoo, en este caso, y compartir, ¿no?, la atención hacia el mono y leer un cuento. Y esta es más un poco una imagen significativa, porque si el niño aprende a compartir la atención en algo que es interesante, podemos luego enseñarle muchísimas otras habilidades que no sean solamente de juego, que sean números, letras, a leer y todo esto. El juego simbólico también lo hemos un poco dicho, voy rápida porque no quiero... Esto, enseñar el juego simbólico, por ejemplo, jugar, vamos a jugar a disfrazarnos de astronautas. Entonces, tener en casa una caja con disfraces siempre es muy recomendable cuando tenemos niños pequeños. Estoy hablando de niños pequeñitos, claro. Y luego, esto. Por último, y luego dejo espacio a las preguntas. Algunas pautas para estimular el juego con los demás, con los niños, por ejemplo. Podemos pensar de preparar guiones sencillos de juego, un poco como hemos dicho ya, ¿no? Cocinita, juego del doctor, etc. Dedicar tiempo a la enseñanza estructurada, pero lo más pronto posible generalizar y ser flexibles. En la intervención hay dos maneras, decimos en general, de enseñar, que es un poco la enseñanza más formal, que es la que reciben los niños incluso con desarrollo típico en el colegio. Entonces, para formal significa estructurada, con una mesa, una silla, atención, etc. Pero hay otra parte, la parte más natural, que se llama en mi área enseñanza incidental, ¿no?, en el entorno natural. ¿Y qué es donde aprenden los niños con desarrollo típico? Cuando van al parque, cuando van a las fiestas. No solamente aprenden, claro, en el cole, en una enseñanza más estructurada. Y la misma forma tenemos que utilizar, decimos, para los niños con TEA, enseñarle, como decía antes, el uno de una forma más estructurada con una persona y luego generalizarla a los demás ambientes. Luego, en un colegio, por ejemplo, es muy buena idea organizar pequeños grupos de juegos de 2 a 5 personas. Entonces, si es posible, en una mesa, en una parte de la clase tranquila, llamar a algunos niños, 3 o 4, y nuestro niño con TEA, para hacer juegos de turno, de lo que sea. Usar reforzamiento positivo, como habéis entendido esta parte dentro de mi enfoque, y trabajar de manera sistemática con el niño en muchas situaciones sociales, estimularle lo más posible. Hay que insistir hasta que el niño aprenda. Es como si tuviera que aprender, otro ejemplo que siempre hago, un idioma extranjero. Como yo, cuando vine aquí tuve que hacer una clase intensiva de español 5 horas diarias. Lo mismo nuestros niños con TEA tienen que recibir mucha estimulación para llegar a aprender, que luego aprenden, pero claro, hay que estimularlos mucho. Y nada, para terminar, los enfoques más difundidos para que sepáis, hay este primer enfoque que se llama ABA, y del que yo me ocupo bastante, que está súper difundido en Estados Unidos, es el primer país en el que se desarrolla el ABA,
Y luego vienen los demás países. España está un poco por detrás de los demás países europeos, pero yo no pierdo la... no desconfío porque, por ejemplo, desde que yo estoy aquí en Madrid, siempre ha crecido más el ABA. Y hasta hay algunos centros, algunos hospitales públicos que recomiendan, empiezan a recomendar este tipo de intervención, que no es nada más que una intervención individualizada, muy intensiva, y donde se trabaja en diferentes áreas del desarrollo, en el juego, en el lenguaje, la comunicación, etc. Y es cognitivo-conductual de base. Y luego hay estas dos, que son el Teach y el Denver Model. El Teach es el más difundido, es decir, que incluso en Madrid muchísimas personas hacen Teach, que tienen TEA, por ejemplo, el apoyo que normalmente te dan de una hora semanal de logopedia y de psicomotricidad, está dentro de esta área, decimos. Y luego el Denver Model, que es otro, que siempre se está difundiendo más, que es más un trabajo más con los padres, que no decir, por ejemplo, mientras que en el ABA y en el TEACH está prevista, sí, la involucración de la familia, pero hay un terapeuta especializado que trabaja con el niño, en el Denver Model es más la involucración de los padres y un trabajo más en el entorno natural. Estos son los tres que yo recomendaría, decimos. ¿Y por qué? En todos los tres modelos se enfocan, como decía, en la necesidad de una intervención intensiva precoz, en la involucración de la familia, de los profesionales de la escuela. Bien, ahora me gustaría mucho, mucho, por favor, escucharos, porque mi voz no puedo más yo escucharme. Así que preguntas, dudas, lo que sea. Bueno, ya te hemos escuchado. Espera. Pues sí, ya antes hemos hecho preguntas ya. Y creo que se oía suficientemente, pero bueno. No, yo te iba a decir, de la experiencia que tienes en España, ¿crees que en el entorno de la escuela pública se dedica una atención adecuada a este tipo de niños? Bueno, ya sabemos que todo es mejorable, ¿no? ¿O crees que los déficits son muy grandes? Bueno, diría que hay déficit, porque hay... no solamente en España, también en los otros países que he visto, porque he tenido la oportunidad, aparte de Italia, de ver otros países. Y, pero que aquí se está haciendo un esfuerzo muy importante para mejorar la situación. Entonces veo la situación del colegio, veo esperanzas, veo luces, no veo como oscuridad, como cuando llegué, que era bastante complicado para mí, no os lo niego, entrar en un sistema que era de una determinada forma. Pero veo posibilidades de mejoría. Insisto, hay centros que trabajan súper bien y que se basan justo en la inclusión de los niños. Pero claro, creo que la clave sea la colaboración entre todos para que se pueda hacer un buen trabajo. Pero hay posibilidades de mejorías, insisto. Hola, gracias por tus explicaciones. Yo quisiera saber... ¿qué oportunidades tiene un adulto que tiene TEA? Bajo. Bien. ¿Qué pasa? ¿No llega nunca a la universidad? Bueno, también aquí depende, porque como os acordáis al principio, ¿no?, que hablaba de los diferentes niveles, hay personas con TEA que son profesores universitarios, que están casados y que tienen hijos, y dicen que Bill Gates tiene Asperger, y que Einstein, y que claro, pueden desarrollar muy bien con sus problemas de socialización, pero están bien. Entonces, por eso tenemos que ver todo de forma positiva, no lo más posible. Claro, no son las únicas realidades, porque hay otras que donde necesitan apoyo durante toda la vida, sí. Y lo que falta son como sí, centros especializados para adultos, por ejemplo. Esto es un poco que echamos en falta. Pero sí, claro, nunca hay que rendirse porque el aprendizaje siempre hay durante toda la vida. Siempre es posible aprender algo. A mí me ha sorprendido mucho cuando estabas contando cómo se podía ver que un niño tenía autismo, que son situaciones que se producen también con niños normales. Entonces, cuando está muy claro, porque a lo mejor... pues no te sigue la mirada. Hay situaciones que están muy claras que, además, médicamente se puede decir, este niño tiene problemas. Pero
¿Cómo se sabe cuando ese límite es un poquito? ¿Cómo se puede diagnosticar? Muy bien. Tienes que tener en cuenta no solamente, por ejemplo, el área de la mirada. No, no solamente esto es suficiente. Hay que tener en cuenta, insisto, las tres áreas. Entonces, el lenguaje, el comportamiento y la parte más social. Si en un niño hay algún problema en las tres áreas, entonces cumple con las características de TEA. Y esto es suficiente para, decimos, hacer un diagnóstico. Pero si es solamente un niño que no comparte la mirada y respecto a todo el resto está bien o más o menos bien, claro, no se puede hacer un diagnóstico de TEA. Y luego, claro, hay pruebas, no lo he dicho porque lo daba por hecho, hay pruebas, test específicos que sirven para detectar problemas del desarrollo y TEA que los profesionales pasan normalmente. ¿Qué más? Muchísimas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, Valentina. A vosotros. Pues, quería... muy bien. Vamos a hacer entrega de un pequeño recuerdo. Gracias. Gracias, muchas gracias. De la compra, nuestra última revista. Genial. Y en la memoria para la próxima conferencia. Ay, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad, estar aquí.